Buenas, buenas. Mi nombre es Camilo Guzmán, disc jockey de Radioactiva 97.9 y esto es Radioactiva News. Esta semana tuvimos una cantidad de noticias que son supremamente alentadoras para el mundo del rock and roll. En primer lugar, tenemos el regreso de los Strokes. Después de haber sacado un primer sencillo de lo que va a ser su nuevo trabajo discográfico, lanzaron una segunda canción que seguramente vamos a tener la posibilidad de escuchar aquí en el Festival Stereo Picnic, siendo ya ellos headliners de uno de los tres días que tenemos de festival. La canción se llama Bad Decisions y ha tenido una polémica ahí bien interesante porque suena como Dancing With Myself de Billy Idol. Lo que a mí me gusta es que, independientemente a reciclar los sonidos de antaño, son una banda que vuelve nuevamente a las guitarras de Albert Hammond Jr., obviamente con las vocales de Julian Casablancas. Los Strokes están de vuelta en este 2020 con un segundo sencillo que se llama Bad Decisions. Para todos los fanáticos del grunge, también hay buenas noticias porque salió esta semana el segundo sencillo del nuevo disco de Pearl Jam. Ese disco estaba supremamente anunciado y si hay una voz característica y autorizada para hablar de grunge, pues es la de Eddie Vedder. No en vano fue uno de los mejores amigos de Chris Cornell. Ese proyecto que tuvieron a finales de la década de los 80, principios de los 90, que se llamó Temple of the Dog, que funcionó bastante bien. Y pues de ahí en adelante una discografía que se ha ido nutriendo poco a poco. La buena noticia es que desde el 2013 Pearl Jam no sacaba discos. En Lightning Bolt, el mismo álbum que traía canciones como Sirens, ahí como que frenó un proceso de música que ellos venían trabajando de una manera muy juiciosa. Y este fue el año escogido por ellos para traer nuevas canciones. Ya hay un segundo sencillo, se llama Super Blood Wolf Mother y está sonando más guitarrudo que el primero, está sonando mucho más cercano a lo que nos gusta de Pearl Jam y ya lo tenemos disponible en www.radioactiva.com. Y hay una de mis bandas favoritas que a mí me encanta, que son los Foo Fighters, que dieron una de las noticias más contundentes de esta semana, y es que van a hacer una gira por los Estados Unidos que se llama The Van Tour. Lo que quieren hacer es, como este año, 2020, se conmemoran 25 años desde la aparición, cuando nacieron por allá en el 95 con un disco que se llamó Foo Fighters, donde venían canciones como Big Me, pues van a recorrer las mismas ciudades y los mismos espacios en los que tocaron por primera vez en Norteamérica. Así que Grohl y toda la banda ya están listos para salir nuevamente de gira y ya han prometido nuevos sonidos también, lo que quiere decir que este 2020 viene cargado de nueva música, gira en los Estados Unidos por si se va a pasar por allá y además, conociendo a Dave Grohl, seguramente vamos a tener un documental que luego nos dará a conocer todo lo que fue esta gira norteamericana para recordar lo que hicieron hace 25 años con la banda. No olvide conectarse con El Correo de la Noche de lunes a jueves a partir de las 7 de la noche con Luis Carlos Guerrero, donde además tiene una sección que se llama El Rock de mi Pueblo. Y hablando del rock de mi pueblo, hay buenas noticias para nuestros sonidos, porque desde Cali, Colombia, aparece nuevamente Superlitio con una nueva canción, el primer sencillo de lo que va a ser su nuevo disco en este 2020. Esa canción se llama Texas, y si quiere oírla, pues ya sabe, 7 de la noche, Luis Carlos Guerrero y El Correo de la Noche. Y ya para cerrar, voy a dejar como una editorial donde ustedes me darán su opinión. Y es que justamente a partir del lanzamiento de la nueva canción de los Strokes, pues siempre se ha dicho que cuando nació ese disco, El Is This It, Julian Casablancas fue considerado como uno de los que inspiró todo ese movimiento alternativo de los sonidos del nuevo milenio. Es decir, los Strokes, desde los Estados Unidos, de una ciudad como Nueva York, fue considerada como que la banda que inspiró los sonidos alternativos que conocemos hoy en día del nuevo milenio. Les estoy hablando de los Kaiser Chiefs, les estoy hablando de los Arctic Monkeys, les estoy hablando de los Cooks, les estoy hablando de Franz Ferdinand, incluso Alex Turner en alguna declaración o entrevista que dio, afirma que después de haber ido a un concierto de los Strokes, él sale con muchas ganas de tener una banda y ya con Matt Helders y el resto del parche, sin saber tocar muy bien los instrumentos, dicen, bueno, ¿qué vamos a armar? Y Sheffield se convierte en una de esas ciudades que le da la bienvenida a los Arctic Monkeys como ese sonido, con ese disco que se llamó Whatever People Say I Am, That's What I'm Not, donde venían canciones como Marty Bum, por ejemplo, que es una de mis favoritas, o I Bet You Look Good on the Dance Floor. Así que dígame usted qué opina, ¿es para usted Julian Casablancas y los Strokes y Albert Hammond Jr. ese combo que inspiró y realmente los que le dieron como la apertura a esos sonidos alternativos? ¿Cree usted que en el Festival Stereo Picnic con esos headliners vamos a tener la posibilidad de ver una de las bandas más importantes del nuevo milenio? Coméntenos y ahí vamos a estar supremamente conectados cada semana en esto que se llama Radioactiva. Un abrazo y nos oímos.